Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en un nuevo vídeo. Y estamos con Satisfactory. En este episodio tengo que decir que he hecho avances, no demasiado sinceramente, pero bueno. Como veis, he puesto dos ensambladoras allí. Estamos subidos en la gran torre de vigilancia, la gran torre, en este caso de avistación, ¿vale? No sé cómo llamarlo exactamente. Pero bueno, he puesto dos ensambladoras justo donde dije que las pondría. He puesto, como veis, más contenedores, uno para cada uno. Y como veis, en estos dos primeros he puesto otro más. ¿Por qué? Porque como veis, justo en este está totalmente lleno. Este es entre las barras, ¿vale? Vas a ir bajando. Ale, hop. Pero todo, la base sigue tal cual, ¿vale? Nada, simplemente he puesto un par de cositas, pero aquello no lo he quitado. Etc, etc. Esto sigue tal cual, ¿vale? Aquí también, no sé, tampoco he hecho nada de nada. Simplemente allí una rampita, un cimiento por ambos lados y ya está, ¿vale? Porque tras más de lo mismo, solo he hecho eso, ¿vale? Esas dos ensambladoras, ya sabéis que, bueno, lo dije en el anterior capítulo, que tenía que hacerlo fuera de cámaras porque, hostias, me iba a llevar más tiempo, ¿vale? El pensar todo, cómo idear todo, esto me lo llevo. Vamos a ver, ¡jua! Bueno, como vais a ver por aquí, bueno, he hecho por aquí unos cuantos, ¿veis? Desde aquí sale una cintota, ¿vale? En plan, va aquí lentamente, no preocuparse, ¿vale? Por cierto, hoy lo que podríamos hacer, ya que estuve dejando un par de horas las minas a tope, ¿vale? Para que fueran farmeando recursos. Vale, esta es la que hace, como veis, mete láminas de hierro y tornillos para hacer las láminas de hierro reforzado. Y esta mete barras y tornillos para hacer los rotores, tal cual, ¿vale? Como veis, esta es la que hace por aquí los rotores. Supone que hace 4 por minuto, pero no es del todo cierto, o eso creo, ¿vale? Porque esto va bastante lento, no sé exactamente cuánto hace, porque hay escasez de tornillos. Y esto lo que hace es, mira, y sin embargo aquí hay un montón de tornillos. Esto lo que hace son las, pues bueno, lo que estáis viendo aquí, las láminas de hierro reforzadas, ¿vale? Como veis, sí, intenté hacer esto un poco más aquí, más bonitico, ¿vale? Para que no fuera en plan ahí todo bugueado y tal, sino que fuese en plan bien. Y en fin, vamos a ver las producciones que tenemos, porque lo he dicho, dejé un par de horas el juego encendido, un juego abierto, ¿vale? Para que todo fuera, pues eso, fuese farmeando. Tenemos 150 rotores, tenemos casi, bueno, 350 láminas de hierro reforzado, tenemos un montonazo de tornillos. Tenemos aquí, bueno, está vacío, vais a ver por qué. Es porque este, mirad cómo está, ¿vale? Está casi al tope. Este está hasta los topes y esto llenándose, ¿vale? Por eso puse otro, para que se fuera farmeando más y más. Y bien, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el nivel del hub, ¿vale? Vamos a seguir con otro nivel. Porque, bueno, en este caso hice, no avancé en nada, ¿vale? Como mirad, como veis, aquí quité estas dos máquinas que estaban por aquí sueltas y las puse en esta plataforma, ¿vale? También sería lo suyo quitarlo del hub, pero, bueno, no. No me atrevo, sinceramente no me atrevo porque se cortaría toda la energía. Pero bueno, tendré que hacerlo en algún momento, no preocuparse. Aquí está Kirsa o eso creo. Pero bueno, aún está conectada, de momento estoy yo solito. Vale, como veis, arriba derecha tenemos que hacer todo esto, ¿vale? Que son, es el siguiente, no nivel del hub, pero sí el siguiente nivel 3 o nivel 2 creo que era, ¿vale? Así que vamos a poner ya cositas. Vamos a ir metiendo cositicas. Ay, perfecto, faltan las barras. Tengo todo lo justo, ¿vale? No preocuparse que tengo todo lo justo. Ahí está, para hacer este y creo que... Creo que otra cosa más. Te ha sido... perdón, te ha sido dado el acceso anticipado al programa Bonus de Esfuerzo Antirresiduos para bla, bla, bla. Vale, ¿eso para qué es? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de hacer, digamos, una cosa nueva, que en este caso es como una tienda o algo así, ¿vale? Vale, insertar piezas en el reciclador de recursos Ocean, dependiendo de su cantidad de complejidad, le concederá cupones en la tienda Ocean. Partes, paredes, accesorios de fábrica, cosméticos. Va a estar trabajando duro para desarrollar opciones adicionales que serán añadidas a la tienda Ocean en el futuro. In future. Vale, vamos a ponerlo, no sé exactamente qué es. Haz ese kilómetro extra. Sé increíble. Ok, amigo, será increíble. Ok, McKay. Vale, pues vamos a ver qué nos han dado. Vale, nos han dado esto. ¿Demasiados recursos? No lo creo. Fixit no malgasta. El recientemente desarrollado Ocean Sync transforma todo lo inútil en datos de investigación, tan rápido como tú puedas suministrarlo. Los trabajadores que participen recibirán cupones para gastar en la Ocean Shop. Te lo digo, no sé qué carajos es eso. Vale, esto es nuevo de esta actualización. Y vamos a ver qué tal. ¿Cuánta energía tenemos a todo esto? Pero vamos a ver todo lo que tenemos. Vale, tenemos 130 gastando actualmente 50, así que sí, podemos hacerlo esto libremente. Vale, pues vamos a coger... Ah, podemos hacer el ascensor espacial. De hecho lo tengo ahí activado, por si no lo veis. No, justo está debajo de la cámara, pero no preocuparse. Vale, vamos a hacerlo. Vale, vamos a hacer... Este lo quito. Fuera. Vale, este lo quito por aquí, un segundito. Joder, no me deja quitar este de aquí. Ahora ya está.
Vale, necesito. Vale, las láminas de hierro reforzada, que son unas 15. Tengo 12 actualmente, según me pone por aquí. Lo dicho, vosotros no lo veis porque está justo debajo de mi cámara, ¿vale? ¡Jua! ¡Yépale! La verdad es que, os digo, estoy súper enganchado al maldito juego este de los cojones. Sinceramente, vamos a llevarnos 25. Y vamos a hacerlo. ¿Cuánto hormigón tengo? Vale, tengo bastante, bastante. Perdón, no sé cómo voy por aquí. No, por cierto, esto más de lo mismo. Esto está también hasta los topes. Aquí hay mucho, de hecho, vamos a ordenarlo. Y aquí está lleno. Y tanto que sí está lleno. Madre mía. El hormigón casi que también. Pero no preocuparse. Pero ahí arriba hay algo muy tocho, muy bonito. ¿Vale? Se llama no sé qué, Mercer. Subí para ver qué era y la verdad es que es bastante chulo. Ya iremos en un capítulo a verlo, ¿vale? En un capítulo en el que tengamos que ir a por babosas para overcloquear todas las cosas. Vale, vamos a empezar por aquí, yo creo. Vamos a empezar por aquí. Vamos a hacer aquí un pequeño cimientos. Por aquí. Este árbol, como veis, no lo he querido quitar. Uy, perdón, está saliendo mal. No lo he querido quitar porque, joder, estamos hablando toda la naturaleza de alrededor, menos ese árbol, que en principio no lo quitaré, ¿vale? De momento. Ahí no puedo, perfecto. Lo podría poner aquí, que no sé ni siquiera cómo es de grande, ¿eh? Vale, Ocean Sinks, demasiados recursos. ¡Hostias! Pues es puto grande. ¿Listo? Pero esto es para meterle algo. ¿Qué cojones es esto? ¿Y este? Ah, mira, este sí, a ver. Vale, canjea tus puntos, perdón, tus cupones de Fixit aquí. Para los empleados que van a hacer un kilómetro extra, que hemos reservado, bla, bla, bla. Consigue tus cupones en el... Pues hay que meter ambos. ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, pues igual en vez de hacerlo aquí, lo voy a hacer en este lado, ¿no? Tenemos un montón aquí de sitio. Cimientos... Un poquito más. Hola. Se supone que se ha puesto por aquí, pero no lo veo. Me encanta. Vamos a ponerle aquí, ¿vale? Esto ya luego lo pondremos de otra manera. Tío, si es que encima esto es gigante, loco. Madre mía, si esto no cabe. Vale, supongo que ir aquí, ¿no? Gigante, tío. Vale, esto es una trituradora por lo que veo, ¿verdad? Sin energía, es normal. Vale, vamos a enchufarlo. Estoy un poco ahora mismo con el culo un poco entreabierto y escocido, ¿eh? O no sé. A ver, ¿puedo seguir con esto ahora? Vale, sí, sí que se puede seguir. Vale, pues... Estoy un poco ahora mismo aturdido, no voy a engañaros. Ok. Mira, mira. ¿Y esto qué hace exactamente esto? Puntos hasta el siguiente cupón. Vale, vamos a meterle cosas. ¿Puedo meterle cosas directamente? A ver. No. Vamos a hacer una cosa. Como tengo todo eso lleno, ¿vale? Vamos a hacer aquí un poco una chapucilla. Vale, simplemente para saber qué es. Es que no tengo mucha idea de qué es esto exactamente, la verdad. Ah, de hecho, a ver. Vale, vale, mira. Es que tengo, me acabo de caer, ¿vale? Iba a meter todas las cosas, que bueno, todas las cosas. Gran parte de lo que hay aquí allí, ¿vale? Como esto está lleno y el de atrás se está llenando más de lo mismo. Vale, vamos a ver cuánto está. Vale, iba a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que tengo aquí un cajón, como estáis viendo. Que literalmente no vale para nada, ¿vale? Y son eso, cosas que se eso, deberían destruir. Y yo pensaba que esto era para eso y no sé si es para eso, la verdad. A ver, es que no sé exactamente cómo es, pero bueno, vamos a hacer aquí un poco una chapucilla, ¿vale? Vamos a hacer la chapucilla, no preocuparse. Esto ya lo quitaré, ¿vale? No preocuparse, que no cunda el pánico, que sé que esto queda aquí como el puto culo por todo el medio de todo, pero eso solamente para ver qué hace. Aquí. A ver si esto funciona tal cual, ¿vale? Que no lo sé. Si no es para esto, pues ya lo quitaré, la verdad es que no. Vale, ya tendré. ¿Me veis? Para allí ya está saliendo las cositas, eso creo. No. Sí, a ver.
Vale, al principio sí, porque... Ah, mira, sí, ahí vienen las cosas. Pues no sé. Estoy un poco... Joder, estoy un poco... ¿Veis? Sí, sí. Se puede buscar el juego en este sentido, pero bueno. No sé si esto valdrá la pena, no valdrá la pena. Pero lo he dicho, esto es nuevo y... Hostia, pues me... A ver, no sé si esto es así. Así, vamos a ponerlo... Tal cual, así, a ver. No necesita nada, supongo, ¿no? No, no necesita nada. Ocean Shop. Ah, mira, puedes comprar cositas. ¡Hala! ¡Qué bueno! A ver. Montura de cinta para pared. ¿What? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Has llegado hasta aquí? Bueno, aún le falta. Hostia, pues que no te puedes hacer un montón de cosas. ¡Hala! ¿Para qué? ¡Hala! ¡Qué guapo! Mira. ¡Qué guapo! Pilar de cimiento. Mira. ¿Vehículos? LOL. Carrito de fábrica, qué bueno. Organización. Mira, las barandillas, escaleras. Estatua solo. Espérate, está ya. ¿Da ticket? ¡Sí que da ticket! Mira. LOL, pues ya está entonces. Vale. Me gusta. Vale, en cuanto esto finalice, pues quitaré el contenedor, todo esto y nunca de nada de esto habrá pasado. Vale, va a 32p por minuto. No sé exactamente qué es. Bueno, puntos por minuto, supongo. No, pero hay bastantes, ¿eh? Cupones imprimibles. Qué bueno. Vale, esto es para deshacerse de la mierda. Me gusta. Porque en este juego, creo que lo dije en algún capítulo, en este juego tú no puedes desecharte, o mejor dicho, tirar nada. ¿Por qué? Tú en el momento que tiras algo, como veis, por ejemplo, si yo ahora mismo tiro esto por aquí, esto se queda aquí para siempre, ¿vale? Aunque esto no nos sirva, nada, se queda para siempre. Y es lo malo, tío. O al menos antes, supongo que ahora también. Vale, pues esto lo va a tardar un ratito, o eso creo. Sí, esto va a tardar un ratitito largo. Vamos a ver qué más cosas podemos comprar. Satisfactory estatua pionera. ¡Hola, qué guapo, tío! Jabalí de plata, qué guapo. Criatura confusa. Lizard Dogo. Qué guapo. A ver, equipamiento. Balizas, tazas de café Fixit. ¡Hola, qué guapo! Piezas. ¡Hola, mira! Puede incluso comprar esto, qué bueno. Qué guay. Hostias, pues te digo, no es nada caro este, ¿eh? Te da 50. Hostias, pues esto es muy barato, ¿eh? Te digo. Este es muy, muy barato. O sea, 4 tickets por 50. Bueno, a ver, que no sé cuántos tickets me dará esto, pero... No sé. Hostia, pero son 1000, ¿sabes? Son 1000 puntos para cuántos tickets, no lo sé. Ah, mire, luego los imprimes, qué guapo, tío. Qué chulo. Vale, esto todavía está a tope. Pues está bien, esto lo haremos de otra manera, ¿vale? Para que... Vale, ya sé cómo hacerlo. Esto lo pondré, en vez de hacia este lado, hacia atrás, ¿vale? Pondré un contenedor, que en este caso será, yo qué sé, algo de por aquí. Y lo meteré ahí, ¿vale? Es decir, cada vez que quiera tirar basura, la meto en ese contenedor. Y en ese contenedor, pues irá hacia aquí, ¿vale? Que en ese caso la basura es... Son los materiales básicos, ¿vale? Porque es que en este caso, como estáis viendo... Esto no me voy a poner a hacerlo manualmente, ¿vale? ¿Por qué? Pues ya tengo máquinas que me lo extraen, me lo funden y lo hacen todo solo. Es en plan, tío, no me voy a poner yo ahora en una maquinita ahí a fundir, es un coñazo, ¿vale? Este es el hormigón, ¿verdad? ¿Está a tope? Casi. Vale, pues en este caso tenía pensado hacer varias cositas. O sea, en este episodio tenía pensado hacer varias cositas. Uno era la tienda y otro era el ascensor espacial, ¿vale? El ascensor espacial, como vais a ver, es muy tocho. Ah, no te he pensado hacer eso hoy. Tenía pensado hacer... una ensambladora, creo que era. ¿O no? No, ya sé qué iba a hacer. Vale, iba a hacer chapas de cobre. Acabo de caer. Este, ¿vale? Chapa de cobre, que en este caso... Sí, pues eso, necesitamos un constructor más por aquí. Pero antes de hacer esto, deberíamos empezar a arreglar todo esto, yo creo. Aunque bueno, esto ya está bien arreglado así. Nada, vamos a dejarlo tal cual. Producción, constructor. Necesitamos esa... Bueno, esta automatización porque... Hostias. Creo que lo necesitamos, sinceramente. Vale... Ponemos este por aquí. Vale, este estaría listo. Vale. ¿Cuánto lleva este? Perdón. Aquí. Lleva 3. Vale, esta vamos a tirar hacia adelante. Aunque aquí creo que ya no hace falta. Vamos a ponerlo por aquí, hacia este lateral. Vale, y ahora este sí que sí. Lo enchufamos. Este vamos a hacer que haga chapa de cobre. Se utiliza para la artesanía. No sé cuánto necesitaremos de esto, sinceramente, pero bueno. Vale, y aquí pondremos el contenedor.
De hecho, podríamos poner los contenedores más cerca, pero bueno, como de momento no puedo hacer mucho más. Por cierto, ya tengo para... Perdón, esto no era, voy a quitar este. Ya tengo para poder mejorar las cosas, ¿vale? Como veis, tengo bastantes... Tengo como 150 cintas transportadoras, así que creo que vamos a hacerlo, ¿eh? Vale, vamos a poner aquí el contenedor. Organización... Contenedor. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Perfecto. A ver, nuestras primeras chapas de cobre. ¡Vámonos! Chapa de cobre de cinta transportadora. Nice, grande. Grande. Vale, pues esto hace aquí un montonazo por lo que veo, ¿verdad? Sí, hace un montón, perfecto. Vale, pues a seguir rellenando cositas. Vale, en este caso, hecho. Aquí creo que no necesitamos... A ver, esto sí que necesitaríamos hacer una producción extra de cobre, ¿vale? Porque esto se gasta enseguida. Pero antes vamos a hacer... Vale, ya hemos hecho eso. Quería hacer ahora... No sé cuánto me iba a tardar a hacer esto, la verdad. O sea, soy un poco... No sé, pensaba que aquello iba a ser algo mejor. O al menos más rápido, pero bueno. XD, está guay, una trituradora. 112, pues dentro de poco... Mira, como veis. Ah, mira, los lingotes de hierro te dan más, como estáis viendo. Tengo otro, da de 2 en 2, si te das cuenta, mira. Bueno, le queda poquito para eso. Vamos a hacer seguramente el ascensor espacial, ¿vale? Porque si no, no vamos a poder seguir avanzando. De hecho, vamos a ir aquí al hub. Vais a ver que sin esto no vamos a poder avanzar. Vamos a ver cuánta energía le queda a esto. 84, nada, tenemos aquí muchísimo, ¿vale? Tenemos todo esto, esto por aquí. Probamos todo. Tenemos aquí, como veis, dos cajas, ¿vale? Esta ya está hasta el tope y esa casi más de lo mismo. En plan, en el momento que estoy así farmeando recursos y tal, pues digo, venga, vamos a por madera, un montón de madera. Y así, eso que me quito dentro de cámara, ¿sabes? Vale, actualmente vamos bastante bien. 75 de 140, 130, bastante guay. Lo pongo esto aquí y esto para dentro. Volvemos a ordenar, perfecto. Vale, y ya podemos seguir haciendo lo que vamos a hacer, que en este caso es ver el siguiente nivel del hub, que creo que tenemos que, efectivamente, completa la fase 1 del ascensor espacial. Y como quiero seguir avanzando en este maldito juego, voy a ver cuánto lleva esto. ¿Qué dices? Hostias, esto es una estafa, madre mía. O sea, son 1000 puntos por cada cupo, o sea, por cada punto de cupón. Yo pensaba que me va a dar más, tal cual. Yo pensaba, digo, va, me dará a lo mejor 100 cupones o algo así, ¿sabes? En plan, no, madre mía. 1000, o sea, uno por cada 1000 puntos de esto. De, madre mía. A ver, en este caso, porque esto es basura, ¿no? Y tal, pero bueno, XD, vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vamos a hacer el ascensor espacial. Ahora bien, ¿dónde carajos hacemos el ascensor? ¿Por qué, miráis, caramelo? Preguntaros, preguntaros. ¿Por qué, caramelo? Porque es maldito enorme, ¿vale? Es muy, muy grande, tío. De hecho, me acabo de quedar sin placas y tenía pensado hacerlo para este episodio, por eso tengo tantos recursos encima. Era justo aquí. No, aquí. Ah, el hub. Vale, este 100. Vamos a coger más, por si acaso. Joder. Pues creo que lo voy a hacer justo en este lateral, ¿vale? Justo aquí. Aunque lo he dicho, tendría que quitar todo esto. Y de hecho, este árbol al final lo voy a quitar. Porque. Uf, es que me tapa mucho. Pero no pasa nada, que va. Es tope grande, tú. Es muy grande esa mierda. Igual lo pongo aquí atrás, ¿eh? En plan, con tontería. Es que es muy grande, tío, y no cabe en ningún lado. Ah, no me lo puedo... ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que no me puedo permitir? Ah, ¿en serio? ¿Me faltan 6 de cobre? ¿En serio? Madre mía. ¿Tú te crees? Por 6 de cobre, tío. Por 6 de alambre, mejor dicho. Digo, ¿cómo que no me lo puedo permitir? Digo, sabía que era grande, pero yo qué sé. Digo, tampoco... No sé, para que no quepa en ese pedazo de explanada, ¿sabes? Joder, macho. Por 6 de... Claro, por 6 de alambre que lo he quitado de algún sitio. ¿Cómo va esto? 37, va guay, va guay. Ahora sí. Voy a coger de hecho un poco más. Ah, tope, porque esto se va a gastar enseguida. Lo he dicho, intentaré ponerlo aquí. Si no puedo, pues... Ahora sí, ¿verdad? Sí. Joder, el hormigón ahora, madre mía. Tío, es que lo tenía justo, pero claro, me he puesto a hacer más cosas de lo debido. Y nada, pues me he quedado sin ello. El hormigón está allí. ¿Cuánto le queda a esto? O sea, ¿cuánto lleva esto? Igual, uff. Vale. Bueno, se ha vaciado medio, nos ha dado un punto. Igual nos ha dado 2,5, ¿vale? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Vale, ahora sí, espacio ocupado. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, en este caso, a ver, esto todo esto es basura, por así decirlo. Entonces, pues creo que sí nos va a rentar. Vale, ahora sí que cabe por aquí. ¿Lo pongo aquí arriba?
De hecho, lo voy a poner en plataformas, tío. Lo voy a poner todo en plataformas porque quiero que quede todo más o menos simétrico. Voy a sacarlo desde aquí. Aquí, vale, voy a sacar esto, aunque esto no sea tan, aunque esto no sirva ni nada. Vale, ahora que vamos a meter una rampita. Ahí estamos. Perfecto, perfecto, perfecto. No sé cuánto ocupará esto, pero bueno. Voy a poner más a mí, más por aquí. Voy a poner otro por este lado para que sea simétrico. Vale, ahí lo he liado. No preocuparse. Tengo la motosierra, ¿verdad? Voy a cargar esto de aquí. Venga, amigo, ¡hasta luego! Perfecto, esto puedo quitar, perfecto. También puedo quitarlo, perfecto. Perfecto, y también perfecto. Vale, pues no sé si esto cabrá aquí. Diré que no. Joder, es que esto es gigante, tío. Vale, en el episodio de hoy vamos a avanzar bastante, pero bastante. Hemos hecho la mierda del sink ese, la sop. Esto por aquí, ascensor espacial. ¿Cómo no cabe? Hay un jugador en medio, me cago en la hostia. Espérate, y si me pongo en la torre esta. ¿Dónde era? Logística. Ahí está, aquí está. Igual desde aquí arriba puedo. Súbele, amigo, súbele. Vale, a ver ahora. El MAM no, por favor. Ahí está, ascensor. Hostias, qué gigante, tío. El suelo está demasiado empinado. ¿En serio? Joder, ¿en serio? Vale, pues tenemos que hacer mínimo dos para allá y otros dos de frente, ¿vale? Vale, me quita vida. Bueno, vamos para aquí arriba, que creo que llegaremos antes. No hay estabilidad, ¿vale? Es decir, puedes poner todas las cosas que quieras que no va a pasar nada. O eso creo. La verdad. Sí, sé que he puesto uno mal, pero bueno. Vale, para aquí eran dos más de este lateral. De hecho, vamos a poner uno y uno. Así, uno y uno por aquí, para que sea simétrico. Vale, lo acabo de poner por debajo, me encanta. Vale, hop. Ponlo, por favor, gracias. Vale, aquí son tres. Y aquí faltaría uno más. Para que veáis que esto muchas veces lo prefiero hacer en plan por mi cuenta, en plan fuera de cámara. Pero es que luego digo, tío, es que me gusta también avanzar con la gente, ¿sabes? Venga, ascensor espacial, ahora sí que sí, ¿no? Pesadilla, hostias. No sé si será por eso. ¿Qué coño he gastado? Ahora he gastado el hormigón, tío. La madre que me parió. Uf, qué pereza. La verdad, qué pereza. Qué valida pereza. Vale, fuera esto. Solo está demasiado empinado. ¿Cómo que demasiado empinado? Está como el puto culo, tío. Y otra vez tengo que ir a por la... Te lo he dicho, quiero dejarlo todo bonitico, ¿vale? Para que sea, pues eso, sea agradable, sinceramente. Y ahora me falta hormigón. Iré a por él. No sé qué nivel nos hace falta para los vehículos y tal, pero me gustaría hacerme un vehículo así rapidito, tío. Para ir moviéndome poco a poco por aquí, o incluso... Ya no un vehículo... Sino el... ¿Cómo se llama? El jetpack, ¿vale? Eso para poder volar mucho más rápido. O sea, para poder moverte mucho más rápido. Vamos a llevarnos esto. Ahí está, llevamos todo esto. Esto. Como veis, se gasta súper rápido. Vale, así que sí. Y ahora sí que sí. Espero que funcione. Ahora sí que sí. Espero poder poner... Hostia, lo que quiero poner, vaya. Que este episodio está siendo un poco... Uf. Entre esto, que me ha sido un poco... Hostias, ea. No sé, me ha estafado un poco, ¿eh? Vale, tres puntos. Ah, pues entonces va para algo más. Tres puntos y algo. Ah, vale, es que esto vale, es exponencial. Ah, es que mete, mira. A más vaya metiendo, vale. Entonces, vale, ya he entendido. A más cosas metas, más porcentaje te va dando. Como veis, mira, ahora es... Vale, pues entonces voy a hacer... No sé, no voy a sacar el cupón hasta tener mucho, literal. Mira, ahora son 6 puntos cada vez que mete algo. Sí, 6 puntos cada vez que mete algo. Está perfecto, o sea, 6 puntos de etiqueta. Entonces, bueno, puede ser rentable. Obviamente, a corto plazo no, pero a largo plazo sí y mucho.
Vale, ahora sí que sí, por favor. Déjame poner esta maldita basura. ¿Puedo pasar? Perfecto. ¿Cómo era para agacharme? Aquí, perfecto. ¿Cómo que está demasiado empinado? ¡Vale! Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Hágase el ascensor espacial! ¡Corre, amigo, corre, corre! Simplemente para que lo veamos, ¿vale? ¡Adelante los recursos! ¡Adelante! Mira, 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 mira. Atentos, atentos, atentos. Mira cómo lo va a enganchar. Viene ese, esa plataforma espacial desde el espacio. Mira cómo va cayendo ese ganchito. Ah, y ahora lo enganchará con esas abrazaderas. Y eso lo engancha hacia aquí abajo. Perfecto. Toma. Mira, 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 mira. Toma, mira, mira. Vale, ese es el ascensor, ¿vale? Metemos aquí las cosas y estarán ahí disponibles. Vale, pues ya estaría disponible al principio. Sí, vamos a quitar todo esto. Ahí va, me caigo, perfecto. Y era este, este y este. Perfecto. Uy, pues al límite, al límite. Vale, ¡hostias! Parte de proyecto 1. Enviar es al ascensor, ascensor. Me han puesto aquí ascensor en vez de ascensor, ascensor. Perfecto. Vale, pues... Vale, son 50. Vale, pues necesitamos 50 rotores y 50 placas. O sea... Sí, bueno, sí, como se llama esto. Vamos, llevamos todo esto y esto... Madre mía, perfecto. Vamos a construirle aquí directamente, ¿vale? Así vamos, pues eso. Vamos haciendo las cosas aquí tranquilamente. El producción, esta es la fabricación. Y tenemos que hacer 50... Me he cagado. Hola. Ah, ¿no se hace aquí? No, no se hace aquí. ¿Qué es entonces? ¿Taller de equipamiento? A ver. No, aquí no. ¿En el man? Aquí tampoco. ¿Dónde carajo se hace eso? ¿Dónde carajo se hace eso? ¿No se puede hacer manualmente? Yo 50 circuitos de eso, pero no, aquí no puedo, ¿verdad? Vale, aquí no puedo. Aquí tampoco porque esto es de investigación. Aquí tampoco porque creo que no sale. No, no sale, tío. ¿What? No sale. Tengo que hacerlo directamente. ¿Qué cojones? Sí, tío. Hostias, pues, canelita. Sí, 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 sí. Pues tengo que hacerlo aquí directamente. A ver. Sí, ¿ves? Ascensor espacial. Sí, tengo que hacerlo solo aquí. Vale, vamos a hacer una cosita. Vale, voy a parar este. Vale. Sí, voy a parar este de aquí. Y este. Esto va a seguir funcionando, ¿vale? Esto va a seguir acumulando recursos, ¿vale? Pero esto, en vez de transportarlo hacia aquí, por todo esto lo vamos a coger. Esto y esto también lo pillamos. Vamos a hacer este y vamos a introducirlo manualmente, ¿vale? ¿Veis? ¿Para qué? Para que lo haga directamente. Son a 2 piezas por minuto. ¡Hostias! Pues esto es un ratazo, ¿eh? También te digo. Es un ratazo, tío. Es un rato largo, largo, tío. What the fuck. Es que esto antes no era así. Antes no teníamos estas piezas. De hecho, casi todo podíamos craftearlo manualmente, ¿vale? Pero ahora se ve que no. Vale, pues ok. Vale, vamos a ver cómo va esto. A ver cómo es exactamente. Vale, sí, son aquí. ¿Qué ha pasado? Se ha ido energía, ¿qué dice, hombre? Se ha ido energía. Sí, pues se ha ido energía, ¿por qué? Ah, igual ha petado, vaya. Se ha ido energía, necesitaríamos, vale, barras. Vale, solamente barras. Aquí, perdón. Se fue la energía, bro. Se fue. Pero si eso no va a energía, ¿qué ha pasado exactamente? No sé. Está todo parado, ¿vale? Esto medio está todo parado. Sí, habrá pegado algún pico. Pues nada, tendremos que meter más biomasa.
Perdón, más quemadores de biomasa. Este... ¿qué? Y metemos más cositas. Vale, no preocuparse, tenemos bastante. Vale, a ver si ya no nos falla. Hostias, es que ha subido, fíjate. Ha pegado un... ¿ves? Ha pegado un tirón. Mira, normalmente está en 123 de máxima y ha pegado un tirón a 130 y ha petado, tío. Vale, 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 ha petado un poquito. Vale, rellenamos todas las cosas así. Perdón, esto no es... ay, que es mucho mejor. Más eficiente la biomasa de momento. Luego tendremos que ir a por el tema del petróleo y todo eso, pero de momento pues no tenemos, la verdad. Vale, ya hemos acabado con esto. Por aquí y por aquí. Vale, suficiente. Esto por aquí. Vamos a quedar esto aquí, algo mejor. Esto, esto y la madera, si acaso, perfecto. Las paleoballas me las llevo por si necesito vida en algún momento. Vale, pues mi gente. Eso va para rato, tío, va para rato largo. O sea, tened en cuenta que hace 2 por minuto, necesitamos 50. Pues son 100 minutos. Lo que viene siendo una hora y 40 minutos. Joder, ¿tanto? No, obviamente no. O sea, no sé qué cálculos he hecho, pero... ¿qué cálculo has hecho, tío? What the fuck. Si hace 2 por minuto, necesitamos 50. Sería... no sé, me acabo de liar. Me he petado un poco el cerebro, la verdad. 1 hora 40, así que no sé qué he hecho. Hace 2 piezas por minuto. Madre mía, las matemáticas, tío. Es que es muy temprano, ¿vale? Llevo unos días que no duermo demasiado. Bueno, sí que duermo demasiado, ¿qué coño? ¿Qué coño? Es una mezcla entre cojones y coño. Sí que duermo demasiado, pasa que... hostias, me acuesto súper tarde, me levanto más temprano y en fin. Vale, si hacemos 2 piezas por minuto y necesitamos 50 piezas. Bueno, claro, en vez de 1,40 sería la mitad. En vez de ser... ¿de dónde he sacado yo 140 minutos? No me sale ahora los cálculos, ¿verdad? No me sale los cálculos, tío. No me salen los cálculos. ¿De dónde he sacado yo esos 140 minutos? No lo sé. De hecho, son 100 minutos, si acaso. Sí. Son 100 minutos. Ah, 1 hora 40, vale, vale, 1 hora 40. Bueno, pues XD. Pues nada, dejar esto aquí un ratito. Va para largo, sinceramente, va para largo. Vale, pues mientras no sé qué hacer. Tenía pensado hacer hoy el ascensor espacial, pero hostias, me han jodido que te cagas, sinceramente. Vale, pues vamos a ver si queréis. Es que, no sé, podría hacer mil cosas, sinceramente. Porque este juego siempre se hace algo. Vale, por esto lo que he hecho aquí con esto, vale, quitando estas dos, es que ahora mismo las dos estas se saturen, ¿veis? Mira, ¿dónde está? Vale, esta se va a saturar, ¿vale? En cuanto esto se va a saturar de hornillos. Y la de láminas igual. ¿Dónde está la de láminas, tío? Ah, es esta de aquí arriba, ¿verdad? ¿Dónde está la de aquí arriba? Ah, es esta, vale, vale, esta de aquí. Vale, ¿veis? Esta de aquí, esta de aquí. ¡Satúrase, jefe! ¡Satúrase! Vale, vamos a hacer una cosita, vamos a ir yo creo que a por babosas y todo eso. Ya que tenemos así un ratillo, vamos a ir por babosas y todo eso. Me diréis, caramelo, ¿qué tipo de babosas? Es que las babosas, si no lo sabéis, ¿vale? Con las babosas podemos hacer que las máquinas vayan mucho más rápido. A ver, cupón 99%. Vale, vale. Vale, va cada 6, por lo que veo, ¿no? Sí. Sí, va cada 6, eso creo. Ah, pues entonces no me entera de nada. Hay que pegar un bajón. Vale. Mira, con las babosas podemos hacer que las máquinas vayan al doble de su velocidad. ¿En qué sentido? Pues lo que hacemos es overclockearlo. Para eso necesitamos las... no sé cómo se llama, células de energía o algo así. Voy a enseñaros cómo funciona. Diría que por allí debería haber babosas, así que vamos a ir para allá, ¿vale? Mira, creo que actualmente solo hay una... mira, esta es la que estaba overclockeada, ¿vale? Mira, esta es la que estaba overclockeada. ¿Vale? Mira, actualmente esta está funcionando al 100%, 150% de su capacidad, ¿vale? ¿Con qué? Con esta esquirla, que como veis se hacen con babosas. Esto de normals, como veis ahí arriba, haría unas 40 por minuto, ¿vale? Como veis por aquí, 40 piezas. Si la overcloqueamos, le damos un total de 60 por minuto. ¿Por qué? Porque en este caso necesitábamos los tornillos, ¿vale? Por eso lo he puesto así. Vale, vamos a buscar entonces esquirlas. No era lo que tenía pensado para este episodio, pero visto lo visto, tenemos que hacerlo, vaya. Así que vamos a coger hormigón, tenemos bastante hormigón, perfecto.
Vamos a ir por aquella zona, ¿vale? Que tengo más o menos una ruta, creo que preparada, etc. para poder hacerlo. Se lo quito de ahí, que no me gusta. Y la ruta es la siguiente, ¿vale? Vamos a ir por este acantilado. Vamos a hacer un puente. Tío, algún día me gustaría ir a aquella montaña. Nunca la he visto, sinceramente, una montaña tan grande. Pero bueno. Vale, vamos a pasar por este acantilado y vamos a explorar un poquito, ¿vale? Hoy va a ser un poco día de exploración. Esto así, aunque luego lo quitemos, ¿vale? Para hacerlo simétrico y tal. Cuidado que aquí la palmo, ¿eh? Bueno, no sé si la palmo, la verdad. Vale, ahora sí, esto hacia arriba. Una rampita más tocha todavía. Perfecto. Y ahora, perfecto, ¿veis? Ya tenemos un puente creado hacia esta posición. Mira, aquí tenemos una babosa. Madre mía, más suerte. Mira, y allí, mira, estamos viendo otra. Lo bueno es que de día, bueno, y de noche también. Ahí vemos otra, ¿vale? Se ven súper bien. Mira, allí tenemos otra. Lo malo, que obviamente, a ver, bueno, lo malo. Al tener, qué bonito, la verdad, qué bonitico. Obviamente, al tener mucho más producción, pues consume más energía. Pero bueno, eso no preocuparse. Vale, allí tenemos otra, a ver si podemos ver alguna más desde aquí. Esto no sé qué es, eso es caliza, ¿vale? Podríamos doblar las minas, ¿eh? O sea, podríamos hacer más minas. Como veis ahí, hostias, ¿qué cojones? Susto me ha pegado, tío, quizá, no lo veo. Toma, chucho. Ay, que hay dos. Uno menos. Uno, dos, tres, cuatro. Madre mía, yo no seré el más crack con esto, ¿no? Lo he dicho, podríamos doblar las producciones. Las producciones, en este caso metiendo... ¿Esto qué es? ¿Cuarzo en bruto? Pues para mí. Hombre, que se me lo llevo. Lo he dicho, podríamos doblar las producciones. En este caso poniendo más minas extractoras, ¿vale? Para así, pues, tener más recursos por minuto, etc, etc. ¿Esto qué es? Tío, pues estos son recursos, ¿habéis todos recursos? Ya los encontré en otro lado, pero bueno. Azufre, pues topa a mí, amigo, topa a mí. Que esto no sé si se podrá coger de esta manera o de... No sé si hay algún tipo de taladro. Creo que sí había alguno, no me acuerdo. Las paleovallas me las llevo. Perfecto. ¿Y hay más? No. Vale, ¿dónde estaba la paposa esta? Ah, está ahí arriba, tú. Vale, vale, está ahí arriba. Vale, pues vamos a subir aquí con construcciones. Aquí. Luego todo esto lo quitaremos, ¿vale? Simplemente esto para tema de subir y ya está. Súbete, amigo. Súbase, güey. Perfecto. Vale, tengo que... Madre mía, esto es que soy el rey de las construcciones. Soy como Manolo y Benito en su momento. Joder, macho, esto es un poco coñazo, ¿eh? Otro más. Aquí, perfecto. Perfecto. Me voy a hacer una cosa, la verdad. Voy a abrir aquí. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo perfectamente. Ahí está, bugueando el sistema. Vale, voy saltando un tipo Minecraft, ¿vale? Tal cual. Vale, pues, electrobabosa verde. Eres mía. Vamos a avistar alguna más. A ver si hay por aquí algunas. Mira, esto es cobre también, tío. What the fuck? Vamos a ir por aquí arriba a ver qué es lo que hay. Ya que estamos aquí arriba. Fuck, eso no era. Corre, amigo. Este no quiero. Es que si lo hago el grande no llego. Aquí estoy liando, tío. Joder, macho. ¡Ale, hop! Vale, aquí ya puedo. Ahí podré llegar. Sí, no, vaya. Pongo este y ahora sí que sigo la otra rampita. Ahora sí, ¿verdad? Gracias, ahora sí. Vale, pues así que buscando otras babosas. La verdad es que esto, pues bueno, no te he pensado para hoy, sinceramente. De hecho, tenía dedicado un capítulo especial para esto. Día de exploración, pero bueno. No sé dónde suelen estar exactamente las babosas, sinceramente. Por lo que veo, suelen estar en las esquinas. Tal cual, o sea, como en los riscos, en las montañas y todo eso. ¡Eh! ¡Una araña! Hay varias. Tía. Oye, hola, ¿cómo enchufar eso tanto? What the fuck. Joder.
Madre mía. Las putas arañas, tú. Por cierto, hay un sitio que literalmente es todo lleno de arañas, ¿vale? Y en ese caso hay un sistema. En este caso, unas opciones en el juego que te dicen que si tienes aracnofobia y tal y cual, pues puedes ponerlo, vaya. Ese es modo anti-aracnofobia. O modo aracnofobia, vaya. Es miedo a las arañas. Y, a mí yo no, pero quizás sí que es así. O sea, sí que tiene miedo y una vez se cayó ahí y en fin. En fin, la lío mucho. Vale, todo esto listo. Vale, pues aquí no ha pasado nada. ¡Hostias! ¿Pero qué es esto? Ahí va, madre mía, espérate, lo he liado. Se me sigue el cabrón a esta. Joder, esperemos que las arañas no vayan hacia nuestra posición, porque son un puto coñazo. O sea, es que me ha quitado mucha vida, te digo, me ha quitado muchísima vida. Esto es... Ah, es hierro, vale, vale. Me ha quitado muchísima vida la mierda de las arañas, tú. Mira, mira, mira. A ver, ¿qué me da esto? Órganos, vale. Joder, puta mierda araña, tío. Vale, pues vamos a ir hacia esta posición porque hacia atrás ya he venido, pero por aquí no. Bueno, no, o sea, no he ido, perdón. ¿Otra vez? ¿Esto acaba de respawnear o cosa mía? ¿Uno más? Perfecto. Pues nada, de gratis. Pues tenemos aquí 3 de hierro. Madre mía, 3 de hierro. Que estas las podría poner perfectamente hacia nuestra base. O sea, las podría encajar. Ahora bien, ¿dónde carajo sale eso, tío? Igual... Cuando mejor se pueden ver son de noche las electrobabosas, ¿no? Por el tema de la iluminación que tiene. Porque son eléctricas, vaya. Siempre tenemos 2, ¿verdad? Sí, tenemos 2 de momento. Podríamos sobrecloquear 2 máquinas. Al menos a nivel 1. Se pueden overcloquear hasta el nivel 3. Es decir, poniendo 3 puede... Pues eso. Haciendo en vez de un 100%, un 250% creo que es. ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué susto me llevaba con eso! Vale, ¿y esto qué es? ¡Hola! ¡Mira qué bonito! ¡Un pajarito! ¿Qué es el lado? ¡Qué cosa más rara, tío! ¿Qué es el lado? No puedo hacer nada con ellos, ¿no? ¡Qué guay, tío! Como tiene el pico. Tiene el pico dividido en 3. Bueno. A ver... Es que no sé por dónde ir, sinceramente. Es que hay mucha maleza por aquí, pero... ¡Eh! Mira, lo que hay allí. ¡Eh! Acabo de ver una, mira. Hostia, que se ve que te cagas, tú. ¿Veis? Y por lo que veo, sí, siempre están como en los... En los bordes de las cosas, tío. Vale, pues vamos a poner por aquí. Espera, viene aquí un tonto pollas de estos. Me está disparando el tonto mierdas este. Me está pegando, me cago en la hostia. Ponte ya, hombre. ¡Qué asqueroso! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Me pega. ¿Veis? Esto no quita tanta vida. Pero es que la puta araña me ha destrozado. O eso creo. No sé cuánta vida tenía. Vale, esto creo que son 6 golpes. Vale. Para mí. ¿Ya podemos? Sí, podemos. Perfecto. Vale, ¿esto qué era? Azufre. Otro más aquí. Vale. Lo he dicho, no sé si hay algún tipo de taladro. Es que no sé si esto es bueno hacerlo, la verdad. Joder, macho. En plan, coger el azufre ese manualmente. ¿Dónde está, tío? No veo nada. ¿Ha muerto? Sí. Vale. Pero bueno, ¿dónde está mi babosa? Aquí, vale, la veo. ¿Puede saltar de aquí allí? Supongo que sí. Vale, perfecto. Uy, uy, uy. Uy, madre mía, que me veo bugueado. Perfecto. Otra babosa verde. ¿Eso qué es? ¿Eso qué hay? Está demasiado... No sé, ¿sabes? Me estoy jugando que te cagas, pero bueno. Me acuerdo una vez en el capítulo, o sea, en la serie anterior, que cogí sin querer, bueno, sin querer. Cogí uranio, ¿vale? O sea, uranio tal cual, uranio en bruto, o sea, manualmente. ¿Y qué pasó? Pues que me morí, ¿vale? Era radiactivo y me morí. Literal, me iba quitando vida poco a poco, no sabía por qué me iba quitando vida, hasta que al final, pues, morí. Y de hecho era justo en esa posición, ¿vale? Era ahí. Solo que ahora eso es azufre, no sé por qué. Mira, aquí hay más menas, tío. Hay muchísimas menas, tío. Mira, madre mía, pedazo de acantilado de ahí, ¿no? What the fuck. Sí. De hecho, ahí hay unas roquitas y todo.
Allí veo un lobo de los cojones, o un jabalí, como quieras llamarlo. Ahí hay más vallas de esa. Me he caído, tío. What the fuck? Es que ahora. Uy, 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 espérate, que el mismo piso ahí. Uy, madre mía. ¡Hola! ¡Qué guapa esta zona, ¿no? ¡Qué bonita! ¡Qué guay! ¡Aquí, tonto pollas! Joder, no sé cómo esquivar esto, tío. Vale, ahí saltando. Bueno, saltando mis cojones. Bueno, salió igual saltando más lejos, la verdad. Joder, macho. Bueno, saltando. Vale, gracias. Vamos a comer un poco porque si no me mata. Gracias. Vale, también tengo la nuez berilo. ¿Esta cuánto cura? Va, da medio cada una. Bueno, pues me la llevo. Me lo como todo. Perfecto. ¿Esto qué es? Hola, qué guapo. Cuarzo. Venga, sí, me lo llevo. Es que no sé si se puede coger de otra manera, tío. Es que no sé si lo estoy desaprovechando, ¿no? Vale, pero creo que no me he encontrado nada más por aquí. Así que, mi gente, vamos a ir perdiendo por aquí este episodio. Para el siguiente ya tendré listo el primer nivel de eso, supongo, ¿vale? Ya que estaré por aquí farmeando recursitos y tal. Qué guay esta zona, qué bonita. ¡Oh, mira, otra! ¡Es hetero! ¡Eh! ¡Abro! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Este es más grande! ¡Hostia! ¡Este tiene! ¡Hostia! ¡Este es grande, tú! ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Hostias! ¡Hostias! Espérate, que me va a matar el cabrón este. ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Me va a matar, tío! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No sé qué hacer, gente! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡No me lo creo! ¡Joder! Vale, pues tengo que regresar a hacer mis cosas. Vale, he aparecido en la mierda esa. Pues, vale, mira, me lo pone. Vale, puedo recuperarlo. Joder, tío, pero qué cojones. Madre mía. Ese bicho es nuevo, tío. No sabía que eso existía. De hecho, de eso es de lo que está. Plan, eso es lo que. El animal que te dan la estatua, vaya. Ponía, uy, perdón. Me pongo nervioso y pega las cosas. Antes en la mierda esa, ¿vale? El triturador ese nos daban una estatua. O en la tienda Fit esta. Nos daban una estatua. Lo que no sabía era que era de ese. No sabía que había uno más grande. Oye, hostia, me ha pegado, tío. Tía, y no sé, me ha resultado muy raro. Porque aunque yo le pegue, no se queda quieto. Porque lo bueno del otro, del más pequeñito, es que si tú le pegas, pues se muere, ¿sabes? En plan, mejor dicho, se queda quieto y a los cuatro pues se muere. Pero este no, tío. Este no se ha quedado quieto cuando le he pegado. Vale, voy para aquí arriba ya de primeras. Joder, tío. Lo malo va a ser coger todas las cosas ahora. Porque va a estar el cabrón ese campeándome. ¡Qué contrariedad, bro! ¿Esto qué es? Nada, perfecto. Vale, vamos a llevarnos. Es que encima fíjate con la vida que empieza ahora. Ay, espérate que hay unas paleovallas aquí. Quitaré la vida. Quiero cogerlo, hombre. Lo tienes delante, gracias. Vale, vaya. Vale, este da directamente uno. Es que claro, encima he perdido todas las cosas. Están todas ahí metidas. Joder, la primera vez que muero, tú. Me cago en la leche, merche. ¿Es por aquí o tendré que subir algo más? Vale, puedo ir por ahí. Pero claro, tampoco, no tengo nada ahora. No tengo materiales. Vale, de todas maneras puedo ir por aquí atrás, creo, ¿eh? Por favor, que esto no sea un acantilado. Vale, no lo es, perfecto. Joder, qué bien que iba el episodio, tío. Vale. ¿Aquello es una babosa otra vez? Sí, una babosa. Ah, esa es la de antes, de hecho. No, 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 por aquí no, por aquí no. Por aquí no, 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 por aquí no. Vale, por aquí, vamos a bajar tranquilamente. Hostias, pero esto está todo lleno de puto jabalí de los cojones. Está llenísimo de jabalíes, tú. Vale, no nos siguen los de atrás, os espero. Esperemos que el delante tampoco nos siga. Vale, ¡hostias! Joder, dos pequeños. No, 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 no. Vale, lo cogió todo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos.
Vale. Quiero coger esa puta babosa, tío. Ven aquí, amigo, ven aquí. Mi gente, lo dejamos por aquí porque vaya telita, que telita sin nada. Un placer, un SNC y nada, ahora iré a recuperar las cosas que no creo que se pierdan, la verdad. Adiós.